Bienvenidos a Drone y Vídeo. Mi nombre es José Luis, soy técnico en imagen y sonido e instructor de pilotos de dron. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a hablar para todas esas personas que tenéis un dron con el que podéis grabar con perfiles logarítmicos. Los perfiles logarítmicos son los perfiles, o sea, veréis que aparece D-Log o D-Log-M. Y habitualmente cuando activáis ese perfil, vais toquiteando un poquito y decís, a ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es el HLG, el normal, el D-Log, D-Log-M, esto qué es? Y cuando pulsáis veis que no se ve bien, se ve más bonito en la pantalla del RC o en la pantalla de vuestro móvil, se ve más bonito cuando utilizáis un perfil normal. Pero tengo que deciros que si grabáis con estos perfiles, que ahora os enseñaré también una manera para poder activar que al ver, mientras estáis grabando, vais a verlo un poco más bonito, pero cuando os lo llevéis al ordenador vais a poder editar de manera muy sencilla con un solo clic este tipo de perfiles. Porque habitualmente algunas personas graban con este perfil y luego cuando intentan editar no se aclaran mucho. Pues bueno, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacerlo de manera muy sencilla, prácticamente con un solo clic. Pero para poder editar fácilmente estos perfiles de color, primero tenemos que haber grabado con nuestro dron en estos perfiles de color. Así que lo primero que vamos a hacer es en la configuración de nuestro dron. Entraremos en la parte de la cámara y bueno, como veis aquí, pues tenemos la opción de normal, HLG o D-Log-M. Cuando cambiamos a D-Log-M, como veis, se ve un poco como grisáceo, ¿no? Tiene como un colorido muy llamativo. Esto es porque se graba de manera más plana. Esto nos permite luego pues poder estirar la imagen y poder sacar más información, tanto en las altas luces como en las sombras. Este tipo de perfil es con el que vamos a conseguir la mejor calidad de grabación en nuestro dron. Y este método es muy sencillo y vais a ver cómo se hace de forma muy fácil, tanto con Adobe Premiere como con DaVinci Resolve, que son los dos programas que yo utilizo para la edición de vídeo. Recordad que DaVinci Resolve es totalmente gratuito y por aquí os dejo un enlace con una lista de reproducción en la que os explico de forma muy sencilla cómo utilizar DaVinci Resolve y cómo descargarlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez abrimos Adobe Premiere, en este caso, pues seleccionamos nuestro clip de vídeo, lo arrastramos. Este va a ser, para que veáis la diferencia, con un perfil normal y ahora os voy a arrastrar también aquí la misma secuencia que la volví a grabar, pero con un perfil logarítmico. Si os fijáis aquí, mi cara sale bastante quemada y no queda de la misma manera. Aquí, por ejemplo, se ve también muy oscuro. Nos hace una corrección de color pues muy agresiva. No tenemos apenas información en las altas luces porque salen bastante quemadas. Y en las sombras pues nos ocurre lo mismo. Y esto es debido a que, como podéis apreciar aquí, estos serían los ámbitos de Lumetri. Aquí vemos como esta onda, pues bueno, está totalmente expandida. Está de 0 a 100, como veis, y aquí serían los negros. Llega a los negros hasta abajo del todo, prácticamente saturándolos. Aquí lo mismo con las altas luces, quemándolas. Y bueno, no tenemos información en algunas partes y demasiada información en las altas luces y se quema la imagen. Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, aquí está otra toma que está grabada con perfil logarítmico, fijaos que aquí tenemos más margen de maniobra. Aquí podríamos poder subir a las altas luces y aquí poder sacar más información hacia los negros. Por tanto, estos perfiles logarítmicos nos permiten, ya viéndolo en la gráfica del perfil normal, veis cómo está todo más estirado y no nos deja casi maniobra. Aquí sí, vamos a poder sacar más información en las altas luces y también en las partes de las sombras, ¿no? Hacia los negros. Y de manera muy sencilla os voy a enseñar. Primero vamos a tener que descargar, os voy a dejar el enlace, en la página de DJI. Aquí tenemos para el DJI Mini 4 Pro. Simplemente si tenemos Mac le descargaríamos aquí y si tenemos Windows descargaríamos de aquí. Pero bueno, os voy a dejar el enlace también para otros tipos de drones. Si tenéis, por ejemplo, aquí tendríamos para el Mavic 3, también de D-Log, también para el Air 3, aquí lo tenemos, en fin. Os voy a dejar para las aeronaves que a fecha de publicación de este vídeo, pues podéis utilizar estos perfiles logarítmicos. Pero bueno, este enlace web se va a ir actualizando si van saliendo drones nuevos que puedan utilizarse. Así que no os preocupéis si este vídeo lo estáis viendo más adelante, porque bueno, vais a poder acceder aquí tranquilamente y ver todos los perfiles que hayan en ese momento. Bueno, le daríamos a descargar, en este caso yo ya lo tengo descargado. Y aquí, pues en la parte de Lumetri, pues accederíamos a los LUTs, en corrección básica, es muy importante, le damos a examinar y bueno, donde lo hayamos descargado lo buscamos en nuestro disco duro y simplemente lo activamos. Observar cómo cambia la imagen, observar la onda, cómo cambia, veis, ya la he estirado un poquito más, ha hecho una corrección automática. Ya con esto pasamos de esta imagen a esta otra, fijaros cómo ha cambiado la imagen. ¿Veis cómo salía como muy velado, apenas sin contrastes? No tiene negros, no, se ve todo como muy grisáceo. Y sin embargo, simplemente aplicando el LUT, fijaros cómo ya ha mejorado. Aparte de eso, también podríamos hacer ciertas correcciones, ¿no? En este caso,
Voy a abrirme un poquito más esto para que lo podamos ver mejor. ¿Vale? Bien. Fijaros del antes al después. ¿Lo veis? Y aquí veis la onda y veis la imagen al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Antes y después. Y aquí en un plano más abierto, pues lo mismo. El antes, aquí se nota más, ¿verdad? Y el después. Podríamos dejarla así, pero si queremos, podríamos pues aumentar un poquito más el contraste, disminuirlo. Podríamos también subir un poquito la exposición sin pasarnos. Y siempre observando que en esta onda de aquí, pues no saturamos ni por los blancos ni por los negros, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si yo le doy negro, más cantidad de negro, veis cómo se quema y por tanto ahí ya no habría nada de información. Entonces siempre podéis acercaros, pero sin que llegue a saturarse esa señal, ¿de acuerdo? Podríamos también darle un poquito más de saturación, fijaros cómo se exagera bastante. Pero bueno, en mi opinión, yo creo que tal como en este caso con esta imagen, tal como hemos metido el LUT, pues como mucho subir un pelín de exposición, porque aquí en la gráfica nos lo permite. Pero cada caso es distinto. La base sería poner este LUT que nos da DJI y a partir de ahí, que ya nos da una compensación pasándolo a REC 709, ¿de acuerdo? Pasa de un log a un REC 709, ¿de acuerdo? Y ya ahí, que es como vamos a exportar siempre a REC 709, bueno, habitualmente, pues entonces nos lo va a dejar bastante, bastante compensado, ¿no? Pero repito, podéis modificar vosotros, darle, sacar más información en las sombras o bajarle, podéis modificarlo, ¿de acuerdo? Ahora os voy a enseñar cómo hacerlo con DaVinci Resolve. Bueno, y mientras se abre DaVinci Resolve, os animo a que os suscribáis si sois nuevos en el canal y le deis a la campanita a todas, porque así YouTube os va a avisar cada vez que subo nuevo contenido. Y si sois habituales del canal, repasar que tengáis la opción todas en la campanita. Muchas gracias si lo hacéis. Bueno, ya tenemos abierto DaVinci Resolve. Este clip de aquí, que si le doy doble clic, vamos a ver que es el que aparecía un poquito más quemada la imagen. Esto es porque lo he grabado con el perfil normal, pero el que nos interesa es este otro, en el que está la imagen así más velada. Coloco otra vez al principio, ¿veis la diferencia? Sale como más grisáceo, sale más plano, pero bueno, vamos a poder trabajar mucho mejor porque vamos a añadir este perfil de corrección de color y de manera automática pues vamos a conseguir esa mejora. Y siempre, como lo hemos grabado con un logarítmico, vamos a tener más información en las sombras y en las altas luces. Y por tanto, este perfil, cuando lo añadamos ahora, pues nos va a hacer mucho mejor esa corrección de color porque tiene más información que si lo hemos grabado con un perfil normal, ¿de acuerdo? Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es arrastrar este clip a la línea de tiempo, que ya lo tenemos aquí, y ya podríamos venirnos a la pestaña de corrección de color. Cambiamos a la pestaña corrección de color. Una vez hemos pulsado ahí, pues se nos abriría esta ventana, nos vendríamos aquí a gestión cromática, bajamos hasta aquí, que pone abrir carpeta de tablas, le damos, se nos abrirá la carpeta donde tienen que ir todos los LUTs, entramos en la de DJI, y aquí faltaría añadir el LUT nuevo que que previamente ya hemos descargado. Copiamos y pegamos. Aquí ya lo tendríamos, como veis, DJI Mini 4 Pro. Aquí en esta carpetita añadiríamos pues cuantos LUTs quisiésemos, ¿de acuerdo? En este caso, pues de DJI. Como veis, pues DaVinci nos lo ordena perfectamente. Tendríamos, por ejemplo, de Sony también. Si entramos a la carpeta Sony, pues salen estos perfiles. También, como veis, son log también. Es el log en este caso, los de DJI, ese es de Sony, es el log, pero en DJI pues es de log, ¿de acuerdo? Ya podríamos cerrar esta carpeta, le damos aquí a cancelar y bueno, ya tranquilamente nos vendríamos aquí a la opción de LUT. Previamente tendríamos que cerrar DaVinci y volverlo a abrir. Tenemos que volver otra vez a cerrar y abrir DaVinci por la sencilla razón que cuando abrimos DaVinci carga toda la lista de LUTs que tiene. En este momento, como hemos copiado y pegado, pues DaVinci no reconoce todavía ese LUT, entonces tendríamos que cerrar y volver a abrir DaVinci. Muy bien, y una vez ya se ha abierto nuestro proyecto, de nuevo, pues buscamos aquí en la lista y como veis, pues aquí nos aparece el de DJI. Simplemente le damos doble clic y ya nos lo activa. Si queremos aquí, bueno, si no nos aparece de esta manera, tener en cuenta que estos son los nodos, ¿vale? Yo los tengo activados, pero pulsáis aquí y os va a aparecer aquí, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos pues añadido en este nodo directamente el perfil de color. Bueno, y aquí, pues si nos ponemos sobre el botón derecho, vemos que está el LUT añadido de DJI y como veis, DJI Mini 4 Pro, ¿de acuerdo? Así que tenemos ese LUT añadido. Y lo mismo, aquí podríamos también, pues ya sabéis, os he explicado en otros vídeos cómo hacer corrección de color y bueno, pues simplemente pues haríamos las modificaciones pertinentes. Si queremos, pues marcamos aquí un punto y otro punto y pues le podríamos dar un poquito aquí de altas luces y bajarle un poquito los negros, por ejemplo, hacerle una pequeña curva o lo que considerásemos.
Y bueno, tanto si utilizamos DaVinci como si utilizamos Premiere, pues el LUT nos lo va a mostrar igual y luego ya, depende de cómo nos guste más trabajar, si con un programa u otro, pues vamos a poder hacer ciertas modificaciones. Bueno, en la descripción os voy a dejar el enlace para que podáis descargar este LUT del Mini 4 o de cualquier otro dron de los que actualmente pues hay de DJI, que podemos utilizar perfiles logarítmicos, ya bien sea el D-Log o el D-Log M. Si os ha gustado el vídeo, darle like y comentar, que eso siempre ayuda a que pueda llegar este vídeo a más gente. Y bueno, por aquí os dejo mis redes sociales, que pongo contenido adicional, y si sois nuevos en el canal, suscribiros. Y os animo a que me sigáis también en esas redes sociales. Por mi parte, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo.